carpaccio cigala es que lo vais a cocinar vosotros, el carpaccio. Bueno, no vamos a hacer un carpaccio cigala, vamos a hacer una cigala en carpaccio. Porque el carpaccio, ya sabes, el carpaccio cómo se hace, se coge un carpaccio, se coge la carne, se congela, se corta muy fina. De hecho, en las revistas de gastronomía tenemos unos carpaccios que ya los venden hechos para que los cortemos con la máquina. El carpaccio normalmente se sirve muy frío. No hay cosa peor para comer que las cosas muy frías, porque el frío anula el sabor de los alimentos. De hecho, el producto que más hay que cuidar la temperatura para que tenga su máximo valor organoléptico es el vino. El vino hay que tomarlo a 15, 16, ¿por qué? Porque en esa temperatura es cuando más están todos los aromas. Sin embargo, la comida la enfriamos, la calentamos. ¿Y dónde está el valor organoléptico de la comida? ¿No tiene o qué? Claro que tiene. La comida cuando se come templada es maravillosa. Vamos a hacer un carpaccio templado, que es como se ve el sabor de la cigala. Entonces, lo primero que vamos a fabricar es, ¿dónde hacemos el carpaccio? Pues lo vamos a hacer una manga pastelera. Vamos a hacer lo siguiente con la manga pastelera. La vamos a recortar. Así. La cortamos, ¿eh? Quitamos la punta y nos quedamos así. Y luego le cortamos un lado, con la puntilla que tenéis. La tienes que abrir así, ¿eh? Y aquí vamos a hacer el carpaccio. Entonces, cogéis la cigala, la peláis, le quitáis la cabeza. Bueno, vosotros sabéis que la cigala es uno de los mariscos más ricos que hay. ¿Sabéis que la cigala? Sí, ¿no? La cigala es muy rica porque le pasa lo mismo que le pasa al bogavante y a la langosta, que son crustáceos andadores. Y hay crustáceos andadores y crustáceos nadadores. Los crustáceos nadadores son el langostino, el camarón, la gamba. Esos nadan. Estos andan por el fondo del mar. Entonces, como andan por el fondo del mar, viven en temperaturas siempre muy frías. La cigala vive a 300 grados de profundidad. Cuanto más fría sea el mar, más rica la cigala. Entonces, esta se trata de pelarla. Después de pelarla, le quitaremos la tierra, porque todos estos crustáceos andadores siempre tienen un poquito de tierra en el cuerpo. Lo quitaremos y la aplastaremos con una maza de obrero, que es el mejor material, el mejor utensilio que hay para... Bueno, hay un truco, mirad, es que se me olvidó deciros, hay un truco para quitarle el intestino, que es cuando estáis quitando el último eslabón de la cola, apretáis y al apretar, sale entero. Y si no, lo abrimos ahora con el cuchillo. El último eslabón, apretáis y al apretar, es... Muy bien, señor. Claro, pero tú eres irlandesa, ¿no? Vale, claro, en Irlanda esto se enseñan desde pequeños, ¿eh? Hacen esto. Entonces, cogemos la bolsita, una vez que tenemos, y la vamos a lubricar. Entonces aquí tenemos tres pincitas, dos oscuras, que son de aceite de oliva, y una clarita, que es de aceite de argán. El aceite de argán va a ser luego... El aceite de argán no es para utilizar ahora, pero os voy a explicar lo que es el aceite de argán. El aceite de argán es para utilizar luego para aromatizar carpaccio. El aceite de argán es el aceite más sofisticado, más caro y más maravilloso que hay en el mundo. Es marroquí, se saca de un árbol, que es el árbol del argán. Y antiguamente la leyenda, yo también en algún sitio, como es un arbusto tan inaccesible, el que lo coge es una persona que se llama cabra. Cabra. Las cabras suben al árbol, comen el fruto, lo cagan y de la caquita se saca el fruto argán y se hace el aceite. Eso es la leyenda. Este no tiene la leyenda. Es un aceite que hay que utilizar en una proporción muy pequeña. Es de una sutileza increíble, es una maravilla, ¿eh? El aceite de argán. Pero bueno, este va a ser para el carpaccio luego. Pero ahora, para lubricar la bolsa, aceite de oliva. Ya sabéis que el aceite de oliva es el único aceite de fruto seco que hay. De fruto fresco, los demás son de frutos secos. Por eso se toma mucha cantidad, ¿eh? Entonces echamos en la bolsa aceite de oliva para lubricar y encima ponemos la cigala. Y echamos encima la cigala un poquito más de aceite. Y la aplastamos con la maza de obrero que tenemos aquí, que si queréis la hago yo para que veáis. Sí, todo el aceite de oliva, por debajo y por arriba, para lubricarla bien, porque vamos a aplastarla en la bolsa para que no se quede pegada, ¿eh? Y entonces cogemos el mejor aplastador que hay de carpaccio, que es esto. Entonces mirad, ¿eh? Aplastamos y os tiene que quedar una cosa así. Esta, con muchísimo cuidado, separamos una de las caras, que como tiene aceite, en principio él tiende a pegarse, o tiene vicios como la cabra, siempre tira al monte. Esto tiende a pegarse, ¿eh? Lo sacáis así, lo ponéis en la mano, ponéis el plato encima, lo pegáis bien
Y entonces la cigala hace un efecto de ventosa en el plato, se queda pegada y ahora, también presionando un poquito, separamos la cigala. Y la cigala se queda pegada al plato y la bolsa nos ha hecho, ha hecho ya su efecto. Y entonces, una vez que tenéis la cigala aquí, le vamos a echar lo siguiente. Lo que vamos a hacer es echarle las sales. Entonces tenemos aquí una sal normal, tenemos un saborizante de limón y tenemos una sal que es la explicación de por qué la comida es peor que el tabaco, que se llama glutamato monosodio, L621, que es una sal, es una cosa, bueno, es el sabor umami, que está muy de moda ahora, lo inventó un japonés y queda hace 100 años, lo venden. Y si alguno de vosotros compra una bolsa de cualquier comida en el mercado que no tenga E621, le doy 1000 euros. Salir, comprar, imposible, todo tiene E621. Es un saborizante saciante y que todo sabe muy rico, lo que utilizan los chinos en la comida, E621, glutamato monosodio. Con esto, si un niño no os come, le echáis en la comida glutamato monosodio y tal. El problema es que engancha. Y entonces la comida es aditiva y nos están haciendo que nos enganchemos los niños emocionalmente a una comida aditiva. Y entonces los niños están enganchando a la comida prefabricada. Y luego con el secador de pelo se templa, Y es una maravilla. Esto os vale también para cuando os ponen un queso. ¿Nunca os han puesto un queso frío en un restaurante? Es como para salir corriendo al restaurante. ¿Pero a quién le gusta el queso frío, hombre, por Dios? Y uff. Esto es para calentar las cosas. Tenemos que irnos de pilas a los restaurantes a comer con esto. Para poner la comida a nuestro gusto. Lo templáis y luego lo coméis, ya veréis qué cosa más deliciosa.